Bueno, esta iniciativa surgió a través de la vecinal ya hace un par de años, se concreta ahora con este gobierno municipal y con el acompañamiento y la gestión de la red de instituciones de Barrio San Lorenzo, las cuales rondan entre las 20 y 22 instituciones. Principalmente un futuro por los niños que se encuentra aquí en la altura del 38 sobre calle Entre Ríos y que, bueno, tiene el conocimiento del sector, de los vecinos, y que, bueno, se ha encargado Mimi La Rosa de visitar a cada uno de ellos y decirle, mirá, vamos a hacer tal cosa, esto es una proyección a futuro, de poder erradicar los micros y macros basurales, y que justamente esta cuadra es la más complicada. A ver, no es la más complicada, pero sí lo tomamos como referencia porque es el primer lugar donde ingresa el recolector residual. Así que bueno, se concretó en el día de ayer con 4 cestos de gran porte que fueron traídos desde el medio ambiente de la municipalidad y que, bueno, por desgracia ya robaron uno en las horas de la madrugada. Esto se debió justamente a los micro y macro basurales de la zona. ¿Han hecho algún relevamiento contabilizado? ¿Cuántos había? Efectivamente, tenemos 28 micros y macros basurales. Hay lugares más afectados que otros, por ejemplo, la esquina de Roque San Peña y Entre Ríos, porque ahí ese sector no ingresa a Cliva, la esquina de Santiago de Chile y Pasaje Cervantes, que tampoco ingresa, y que, bueno, por esta iniciativa que se tomó de colocar los cestos, es la obligación de Cliva poder ingresar a los sectores donde hay cestos. ¿Y ahora cuál es el próximo paso, Gisela? Bueno, el próximo paso es que los frentistas coloquen su cesto de basura. Si vas a ver que acá tenés uno, tenés otro acá, pero después son los demás ausentes. Y a posterior, bueno, que cada vecino lo coloque como realmente corresponde para evitar justamente esto que ven aquí enfrente. Y el compromiso de los vecinos, imagino, también para utilizar los cestos para que no se conformen nuevamente los microbasurales. Exacto, el compromiso del uso y el cuidado, porque a ver, la idea es que esto se mantenga en bolsita la basura con el horario correspondiente, porque entregamos folletería también desde el municipio. Y que bueno, y que esa basura no quede rota en el canasto, que se acumule, porque a ver, ¿qué va a provocar? Que se defonde. Y la idea justamente es tenerlo siempre vigente, que esté esto activo, que se pueda seguir utilizando con el paso del tiempo.